Buenas tardes y bienvenidos a la Iglesia de Santa Lucía. Mi nombre es Marixa, soy el comentarista para la liturgia del día de hoy. Nos alegra que estén aquí con nosotros para adorar a Dios. Hoy celebramos el 20º domingo del tiempo ordinario. La misa de hoy se celebra por el Padre Mark. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y ahora en tus portales entramos ya a Jerusalén, entramos ya a Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Este día nosotros celebramos la misa con la gran alegría, con la presencia de Dios en nuestra vida, en la bendición de Dios por la sanación de nuestros pecados, nuestras enfermedades, la sanación de nuestra vida espiritual. Pero nosotros necesitamos con amor entre la presencia de Dios. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria, gloria
in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios. Padre, amén. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones.
que te alaben, Señor, todos los pueblos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a alguno de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino la resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia, con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó con una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas
de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y prostrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel mismo instante quedó curado su hija. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muchas gracias por su atención este día. Nosotros escuchamos esta historia muy famosa en el Evangelio, pero nosotros empezamos con la primera lectura de Isaías, con Isaías en la voz de Dios, la voz profética, habla, dice, la casa de nuestro Señor es la casa de oración. Nosotros sabemos esto en la casa de nuestro Dios, no solo es un edificio, no es solo un templo, pero este pueblo de Israel, esta gente de Israel. So, la gente de Israel es una casa de oración, no solo por un grupo pequeño, pero por todo el mundo. Es un símbolo muy grande por esto. Y en San Pablo, en la segunda lectura, habla sobre esto otra vez, dice, la casa del Señor, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor es una iglesia de misericordia. Porque Dios es misericordioso. Y entre esto nosotros recibimos la bendición y nosotros compartimos esta misericordia. Por el ejemplo del Evangelio este día. La misericordia, la compasión y la bendición a todos. Entonces nosotros escuchamos esta historia del Evangelio esta mañana. Es empezando con Jesús caminando con sus amigos. Es muy, muy común en su vida, él caminando con sus otros apóstoles, con muchos discípulos. Ellos hablan con mucha gente, pero él escucha esta mujer. Y él gritando muy lejos, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús escucha, pero en este momento la mujer simplemente grita. Él quiere una cosa, un milagro, una bendición, una expulsión de los demonios de su hija en este momento. Muchas veces en nuestra vida también nosotros grita a Dios. Ayer yo, esta mañana con mucho calor, mucha lluvia, Dios, ¿por qué? Pero es importante recuerdo esto. Jesús escucha, pero no respondió. Porque en muchas veces en nuestra vida también nosotros gritamos mucho. Jesús, Dios, escucha, pero él no respondió inmediatamente. So, ¿qué pasó en la segunda parte? La segunda parte dice, ella se acercó entonces a Jesús. So, no es lejos, es cerca, enfrente de Jesús. Y directamente, él habla, ayúdame, ayúdame. En este momento Jesús respondió, ok, yo ayudo, pero es importante recuerdo la historia, es importante recuerdo esto. Eso es una pregunta de ella. Es un día. ¿Qué es posible por alimentar los perritos ante sus hijos? En este momento, ella respondió con la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos, Jesús hablamos esto mucho. Cuando tú tienes fe pequeño de una semilla de mostaza, es suficiente, mueven las montañas, cambio el mundo, sanar los pecados,
entre en la presencia de Dios solo por un fe pequeño. Y ella respondió por esto: Dios, no necesitas mucho, solo un poquito fe, un poquito su amor, un poquito su misericordia. Es suficiente por mí y por mi hija. Y en este momento, ella en la humildad acepta la promesa de Dios por la misericordia, por la bendición, en humildad. En esto es la promesa de nuestro Señor, la misericordia de nuestro Señor, la casa de oración de nuestro Señor. Muchas veces yo quiero, mucha gente quiere gritar a Dios, porque Dios no sabe mi amigo, mi padre, mi hijo. Grita, pero no escucha. No habla directamente con una voz de compasión del amor en frente de la cruz de nuestro Señor, la cruz de nuestra salvación. Entonces, nosotros recordamos esto, porque en este tiempo, en nuestro mundo, es muchas dificultades, muchos. Nosotros escuchamos la noticia, los jóvenes, 18 a la más o menos 20, 25 años, casi 25% pienso sobre la suicida verdadero. No solo un paso, pero pienso. Es muy difícil. Nosotros sabemos esto también en el mismo. Muchos de sus padres y madres tienen los problemas grandes. Problemas grandes porque no trabajo, no, como dice, visitar a los amigos o los vecinos porque es en la casa siempre. Es isolado, depresión, ansiedad, muchos. Que nosotros respondió con el mismo, con la oración de Dios: ayúdame Jesús. Y en esto Él respondió. Pero Él respondió con nuestras manos, nuestra voz, nuestra presencia también. Yo no soy Jesús. Yo solo un discípulo. Yo solo un sacerdote de Jesús. Pero necesita respondió con la voz de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la casa de oración de Dios. Y yo sé en la comunidad hispana, empezando casi el día de la shelter in place empezando, ¿sí? Cada noche un rosario por la comunidad, por la sanación de comunidad. Y esto es nuestro trabajo, nuestras obras de misericordia en este momento. Son estas nosotros, cuando nosotros participamos en la Eucaristía, imposible no reciba en realidad, pero en lo espiritual. Nosotros, en frente de este altar, en frente de esta cruz, dice: ayúdame, Dios. Jesús, ayúdame. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todos los visibles y los invisibles. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engenerado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por los
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó María la Virgen y se hizo hombre y por nuestro caso fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre Hijo y con el Padre Hijo recibe una misma adoración y gloria y que hablo por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Habiendo escuchado hoy la amable acogida de Dios y su preocupación por todo el pueblo, ofrezcamos estas oraciones ahora en favor de todos. Por la Iglesia, para que seamos una casa de oración para todas las personas, acogiendo a todos los que buscan al Señor con sincero corazón. Roguemos al Señor. Por nuestros líderes, para que consideren lo que es justo y lo hagan, dirigiendo así nuestros pasos por caminos de justicia y bienestar para todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los inmigrantes y refugiados en todo el mundo que buscan una vida mejor para ellos y sus familias, para que se vean libres de peligros mientras aprenden a hacer un nuevo hogar en la nación que los acoge. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que estemos siempre dispuestos a ayudar a otras personas y recibirlas en nuestro rebaño. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están enfermos, para todos los que sufren del COVID-19, y para todos los que han muerto, especialmente el padre Leonard Traverso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las peticiones que cada uno tiene en su corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Atiende las súplicas que elevamos en favor de nuestros hermanos y hermanas y concédenoslas conforme a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Otra vez, muchas gracias por su apoyo de la Iglesia de Santa Lucía durante este tiempo. Es posible por la Text to Give en este momento, o usen la WeShare o Payby app por la donación electrónica. Un gracias también por los que en el correo normal o en la oficina por sus donaciones. Muchas gracias por esto. Es muy importante para la Iglesia. Gracias. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual. Dios me guía al caminar. Con mi amor también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor.
Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor, el grano enterrado y es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor recibe de sus manos este sacrificio para la gloria de su nombre. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo. En verdad es justo y necesario en nuestra vida y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó al acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Dios del universo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todos tus creadores, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregues a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo en la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Moro, acabada la cena, toma el cáliz, dando gracias te bendijo, los diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Te ruego tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que hiciste doblegarnos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Lucía, Santa Clara, San Esteban de Hungría y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor Papa Francisco, a nuestro obispo Oscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregada en tu presencia. Reúna torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos morían en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos sus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perversión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Cristo. Tú eres el reino, poder y gloria por siempre, Señor. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y unidad tú que vives. La paz del Señor esté con ustedes. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios,
piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de tener en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me dará para vida eterna. Amén. Está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para
Batteries are fine. So. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Completely full, yeah. No problema con technology. Mental. Perdóname, es la calor caliente. El micrófono no trabajando. Necesito descanso. Dos cosas rápidamente. Primero es, nosotros empezamos con la registración por la formación en la fe, por el catequismo. En este tiempo es en la website o llame a la oficina por más información, pero es importante por todos continuamente con este camino de discipulado, especialmente con los niños, pero también con los jóvenes en la escuela secundaria, en high school, por confirmación, y también por las personas que necesitan confirmación como adultos o el baptismo, la rica, o esto. Es importante continuar. La pandemia es muy malo, pero Dios quiere usted en su presencia. So, por favor, esto es. La segunda parte es, esta semana nosotros sabemos, muchos nuestros niños y jóvenes empezando con la escuela otra vez. Es escuela diferente por muchos con distance learning o otras cosas con muchas cosas diferentes, pero nosotros oremos por todos los niños, por todos los jóvenes y también por las personas en college too, empezando este año. Y nosotros en la misa la próxima semana tenemos una bendición especial por los niños, por empezando la escuela. Y también nosotros tenemos espacio en la escuela parroquial de Santa Lucía. Por favor, tú quieres hablar con yo o Padre André o la directora de la escuela, Sue Grover, por más información. Es importante por todos recibir educación bueno y hopefully católica. Hopefully. Okay. Muchas gracias por el grupo, el equipo técnico, la coro, Antonio de Coro y también los dos lectores. Muchas gracias por esto. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descende sobre ustedes. La Santa Misa es terminada, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti.